Con la alegría de vivir en paz y con el objetivo de conservar los bosques, biodiversidad y fuentes hídricas, el buen gobierno desde El Marena elevó la finca El Pilón a categoría de reserva silvestre privada, ubicada en el municipio de San Francisco Libre, en Managua. Hemos creado, ¿verdad?, todo un mecanismo técnico para identificar estas áreas, pero no solamente técnico, sino el aporte que están haciendo desde el punto de vista social y ambiental al territorio, ¿verdad? Y con esto, obviamente, le estamos dando un certificado donde le estamos reconociendo que ya el área es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Forma parte de toda esta gran, digamos, masa de cobertura forestal a nivel nacional, que tiene un gran potencial, ¿verdad?, para el turismo ecológico, para el turismo científico, para la recreación sana, pero que también puede generar ingresos económicos siempre en el marco y el respeto a las normas ambientales. ¿Qué hay importancia? Mire, las aguas, se vienen las lluvias, tal vez aquí llueve y para abajo no llueve. Y lo otro es que aquí solo había un ojo de agua. Ahora que he dejado crecer a esta parte del bosque, ha resultado otro ojo de agua, que ahora no se seca. Cosas que antes se secaban. Entonces yo tengo agua suficiente ahora. Estamos aquí, ¿verdad?, apoyando a los productores, a los finqueros que ya tienen sus propiedades privadas, ¿verdad?, con estas reservas naturales, y que para nosotros es un fortalecimiento. Son 196 hectáreas dedicadas a la conservación de los bosques. Cuenta con dos nacientes de agua. Su biodiversidad permite descanso para las aves en tránsito, regulación de microclima, captación de carbono y retención de humedad. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación, Marena.